Yo creo que si por algo me dieron, me eligieron, es por algo, ¿sí? No es cuestión de que uno haya intervenido para así, elegirme a mí porque yo quiero ser. No, 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 no. Yo esto ni me lo imaginaba, fue una gran sorpresa para mí, para mi familia, ¿viste? Para mis amigos, porque realmente en este pueblo, ¿viste? Toda la gente me conoce porque yo he sido enfermera y he luchado mucho en la vida, muchísimo, con mis hijos, con mi familia, con todo ser humano. Siempre me gustó estar ahí, viste, en la necesidad del que el que sufre, el que llora, a pesar de que yo también he tenido miles de problemas, pero bueno. A mí me parecía que el dolor ajeno era más lógico que el mío, ¿no es cierto? Tenía más, qué sé yo, más necesidad, ¿sí? Bueno, esto, yo te digo, yo me inicié como enfermera en el año 74 en el Hospital de Villa Regina, el cual trabajé siempre para eso me dediqué mucho a hacer traslados de pacientes. Te digo, yo enfermería lo llevo en el alma, me gustó siempre de chica y bueno, cuando pude lograrlo, lo logré. Ya estaba casada y yo creo que un poco este reconocimiento de la gente depende un poco de eso también, por mi personalidad, por mi forma de ser. Por estar siempre, viste, dedicada a lo que a mí me gustaba. Yo me casé en el año 68, 67, perdón. Tengo tres hijos, Fabio, Evangelina y Sandro. Tengo cinco nietos, Joaquín, Jeremías, Ramiro, Milagros y Zoé. Bueno, mis hijos son trabajadores. A los 7, 8 años de casada ya me quedé sola, me separé de mi esposo y bueno, tuve que salir a trabajar para que mis hijos tengan el sustento todos los días para poder vivir. Entonces ahí se me dio la oportunidad de ser enfermera, que era lo que yo siempre anhelé en mi vida. Y bueno, el trabajo fue mío, elegido por mí, me tomaron un examen en el hospital, salí bien, y bueno, entramos muchísimas de Villarreal, éramos muchas las que entramos en concurso en ese año, y bueno, acá estoy. ¿Dónde pasó su día como enfermera? ¿En Villa Regina o en Chisinales? Pasé en Villa Regina, mayor del tiempo. En las clínicas de Villa Regina también, porque trabajaba en el hospital, trabajaba en la clínica Regina, en la clínica central, estuvo en un tiempo el hospital italiano, en todos los lugares. En este momento yo estoy haciendo aquí en Chichinales enfermería para emergencia. Yo creo que en este pueblo a toda la gente tengo que agradecerle. Porque te digo, si vos me preguntás a qué casa no he ido, yo no te sabría decir. Yo he recorrido a la hora que sea, a mí me dicen Lili, ¿sí? A mí me venían a buscar para hacer una inyección a la hora que sea, a las chacras, a donde sea, gente conocida, no conocida, hacerse inyecciones, buscándome como persona de trabajo, no, 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 viste, tengo mis amigas, muy buenas amistades, me llevo bien con toda la gente acá en mi pueblo. Yo estoy operada al corazón, y la pasé muy mal. Me operaron en la Fundación de Cipolletti, tengo mi médico de cabecera aquí, así. Si lo puedo nombrar para agradecerle también, porque gracias a él yo hoy estoy aquí.
él tomó la decisión de que me tenía que operar, que es el doctor Andrés Bogado, un cardiólogo espectacular, una eminencia en Villa Regina, y bueno, él me mandó a operar y bueno, las cosas no salieron tan perfectas como él se imaginó, pero bueno, la vida, yo creo que tenemos un Dios muy grande, muy poderoso, que los mismos médicos le decían a mis hijos que solamente un milagro me podía salvar. La gente de Chichinales, yo la quiero, la amo con todo mi corazón, porque en ese momento de mi vida, muchísima gente fue a donar sangre para mí. Entonces, como que yo llevo un poquito de sangre de mucha gente de mi pueblo. No les importó, viste, dejar un día, medio día de trabajo, qué sé yo, tantas cosas que la gente tiene que hacer a veces y que se preocupó tanto. Mis amigas, todo. Tengo que agradecerle a todo mi pueblo y decirle que los amo, que aquí estoy y que voy a estar mientras esté viva y pueda, voy a estar siempre para la salud, para el que sufre, para el que llora, para el que, qué sé yo, para el que le pueda dar una mano. Muy buenas tardes y gracias por recibirnos en tu casa. Escribana Lady Mungay, un orgullo haber sido elegida como la mujer del año reginense. Sí, para mí sí, realmente. Para mí es un galardón muy importante para la mujer, ¿no es cierto? Nunca pensé que lo iba a recibir, pero de todas maneras considero que todas las mujeres de Villa Regina se lo merecen, sea el lugar que ocupan en la sociedad en que viven, ¿no es cierto? Yo le agradezco esta nominación, este galardón, esta distinción, se la agradezco a toda la comunidad de Villa Regina, en la figura del señor intendente, ¿no es cierto? Se lo agradezco también a la Comisión de Cultura, en la figura de Ana Bianchi, a la profesora Adriana Herrera, a todas las instituciones que participaron y en especial a la que me nominaron. Realmente no sabía, porque como siempre tengo otra actitud, ¿no es cierto? Siempre participo yo de los eventos, de las distinciones. Entonces me llegó la nominación y ese día, bueno, fui sin saber nada, prácticamente ni siquiera quién me había nominado, ¿no es cierto? Porque me merecía un respeto, ¿no es cierto?, ir para agradecer tal distinción, tal nominación. Bueno, fui galardonada, la verdad que fue muy emocionante, muy emocionante, realmente nunca, no lo esperaba porque todas las chicas que habían sido nominadas se lo merecían. Realmente nunca, ya les digo, pensé recibir esa distinción, pero bueno, la recibí y toda la gente que me apoyó, la gente que me visitó, la gente que me entrevistó, la gente que me habló, hacen de que me sienta muy, muy agradecida a todo el mundo. Ustedes saben que yo nací en Villa Regina, ¿no es cierto? Nací, de mis padres aprendí a querer la tierra, porque yo nací en una chacra, ¿no es cierto? Me eduqué en las instituciones de Villa Regina, la Escuela 52, asistí al Conservatorio de la Señora de Valencia, música, y después al Colegio Nacional, de la que estoy orgullosa de ser una de las primeras egresadas. Tuve la suerte de ir a estudiar y ya profesional, entonces volví a mi lugar. Cuando volví, pensé que tenía que devolver a la comunidad un poco de todo lo que la comunidad me había dado, porque yo reconocía que mis profesores en el Colegio Nacional realmente actuaban ad honorem, como yo actué incluso en el mismo Colegio Nacional, de la que estoy egresada, ¿no es cierto?, posteriormente. Y ellos lo hacían con tanto cariño que me parecía que incluso tenía que devolver algo, ¿no es cierto?, de todo lo que me había dado todo. Bueno, entonces así empecé, ¿no es cierto?, y lo hice como ciudadana, lo hice como docente, que fue mi vida, y ustedes lo saben muy bien porque han sido mis alumnos, a todos los quiero muchísimo, y volvería a hacerlo, y como profesional. Bueno, voy a devolver a mi comunidad todo lo que mi comunidad me dio, un poquitito de todo lo que me dio,
siempre que pueda hacerlo, ¿no es cierto? Realmente yo estoy muy orgullosa de haber nacido aquí, fui feliz, tuve una adolescencia, una infancia feliz con mis padres, ¿no es cierto? Y bueno, y también le agradezco a Dios el lugar que estoy ocupando en este planeta, porque me permite dar todo lo que puedo, ¿no es cierto?, y hacer todo lo que hago. Yo considero que la mujer es muy importante en la formación de una familia. Y el consejo que le doy a las chicas reginenses, a las adolescentes, a las que lo son, es que realmente tienen muchísimas oportunidades que nosotros quizás en esa época no las tuvimos. Y tuvimos la suerte de poder hacer una vida universitaria, de tener un título. Pero que sean buenas personas especialmente. Que aprovechen todo lo que la comunidad les da, porque les está dando muchísimas cosas. Y que la vida es hermosa. Es hermosa y cada etapa de la vida tiene su belleza, tiene su sentido. Y realmente que lo aprovechen, porque Villa Regina se lo merece. Bueno, instituciones siempre he brindado en la Dirección de Cultura del Círculo Italiano, en la Cámara de Productores, también tuve una distinción el año pasado que no esperaba, ¿no es cierto?, por mi actuación de tantos años, de brindar todo lo que podía a los productores, que realmente eran mis padres, porque yo nací en una chacra y me crié en una chacra. Y sigo en una chacra porque, bueno, porque sí, ¿no?, a pesar de ser profesional. La docencia sí fue lo máximo, digamos así, lo mejor que tuve en mi vida y volvería a hacerlo, la docencia secundaria. Bueno, el agradecimiento es para toda la comunidad, pero en especial a mi familia, que siempre me ha apoyado, siempre, a mis amigos, a mis alumnos, exalumnos ahora en este momento, de los cuales tengo siempre un pequeño recuerdo y una partecita de la vida en mí, ¿no es cierto? Y bueno, de mis colegas también, y de todos los que me rodean. Yo le agradezco a Dios de que me haya tocado compartir este lugar con todos ellos.